Seyyid y Suré, el amor frente al poder. Qué gusto verte, papá. Gracias, cariño. ¿Todo en orden? Sí. Suré, ¿dónde está? Desde anoche no la he visto. ¿En serio? Seyyid se fue con ella, ¿verdad? Así es. Hablé con él ayer. Dijo que ella estaba con él y que nunca regresaría. No lo entiendo. ¿Qué pasaría? Pues quizá ella decidió quedarse con su amante esta vez. No, ella no sería capaz. Nunca abandonaría a su mascota. Y siempre nos dice dónde está. Quiero que le llames a Seyyid, por favor. ¿Será buena idea? Hazlo. ¿Qué pasa, Junés? Pues solo quería saber acerca de Suré. ¿Ya no vendrá? No creo que ella regrese. Se acabó. ¿Qué dices? Mira, yo no quiero hablar más del tema, Gunes. ¿Está bien? ¿Sabes dónde está, verdad? La verdad es que ya no quiero saberlo. Sí, lo entiendo. Y bueno, no sé qué es lo que haya pasado, pero quédate tranquilo. Oye, ¿y vas a venir hoy a la casa? Hoy no podré, tal vez otro día. ¿Y qué hay de tu mascota? La recogeré después. Está bien. Hasta luego. ¿Qué te dijo? Suré ya no va a regresar, papá. ¿Cómo? Seyyid me lo dijo. Aún no lo creo. Algo le pasa a esta muchacha. Y lo está ocultando muy bien. ¿Pero qué es? Estás exagerando, papá. Siempre te angustias de todos. Alojaste a una chica sin primero conocerla. Sí, pues tú también eres así, hija. Alojaste a Seyyid y ni siquiera lo conocías. Sí, lo reconozco. Ajá. Soy tu hija. Gracias. Llegó una carta. ¿Esperas algo, amor? No. Es de la señorita Suré. ¿Qué será eso, papá? La identificación de Suré. La perdió, eso dijo. Caracalla. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo que haré será buscar a esa chica para entregársela. Y será mejor que me vaya. Te veré después, amor. Sí, cuidado.
Sejit. Lo lamento, hijo. Lo siento. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dijo la policía? Surel les dijo que no pasaba nada, que estaba con él porque quería. Y no hicieron nada más. Por eso volvimos. Volveré después. ¿Y qué pasará contigo, Ardal? ¿Estarás bien? Lo superará. Será difícil, por supuesto. No se preocupen, estará bien. Y ahora, entren ya. Disculpe, señora, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé, Bellas, no lo sé. ¿Cree que la señorita Suré vuelva con el joven Sejit? El señor Fikret dijo que los matará si eso pasa. Pues miren, yo no ya creo llegó. Eso. Ay. Por tu bien, espero que jamás vuelva a pasar algo parecido. ¡Hey! ¿Qué sucedió? ¡Anda, ya dime! Ya no preguntes. Es que quiero saber. ¿Qué ocurrió? Todavía no pasa nada, pero esto aún no termina. ¿Vas a venir conmigo, hijo? No, papá. Yo iré después, ¿sí? Si no te importa. Sí, está bien. Cuídate. Ali, hay que entrar. ¿Ahora qué pasa? Sure y Kabar fueron a la estación hace unas horas. Tenía miedo. ¿Qué fue lo que pasó? Nada malo, ¿verdad? No, no pasó nada. Ella fue a la estación. Algunas dificultades, pero ella desmintió la demanda. Dijo ser su esposa, que estaba con él de forma voluntaria. Solo eso, madre. Sure está siendo inteligente al comportarse así. Tal vez así tu abuelo ahora sea más amable. Bueno, puede ser. Pero yo no me preocuparía. Disculpe, Sekar. ¿Ahora qué se te ofrece? ¿Cómo pudo hacerme esto, eh? ¿Cómo pudo echarme a la calle? Serife. Qué ingrato es. Después de lo que hice por usted, ¿eso es lo que me gano? ¿Quién piensas que eres para levantarme la voz? Solo te di lo que me pediste. Yo nunca le pedí que me echara a la calle, ¿verdad? ¡Maldito sea! Si vuelves a maldecir, te echaré a un lugar peor de donde estás. Maldita. Desgraciado patán. Deme dos en este momento.
¡Devuelve, maldita! ¡No te vas a llevar mis zapatos! ¡Devuélvemelos! ¡Esas son mis cosas! ¡Ibrahim! ¿No roba nuestras cosas y tú ahí sentado? ¿Qué esperas, tonto? ¡Haz algo! ¡Oye, son cosas costosas, idiota! ¿Sabes lo que ocurre? Ni siquiera puedo moverme. Hablas como si no supieras lo que me hicieron. Sí, ya sé muy bien que te dieron una golpiza. Voy a hacer justo eso para ver si entiendes lo que me pasa. Ay, tengo tanto miedo, Ibrahim. ¿Qué es ese horrible olor? Sí que apesta. Ya, abre la ventana. Ah, ¿entonces ya viviremos aquí? ¿Qué te parece si hacemos un jardín justo en esta parte, eh? Y un sembradío de jitomates. Con dos gallinas. Una gran idea, Ibrahim. Sería la primer granja con cuatro ruedas. No puede ser. Ten. Come esto si quieres. ¿En serio no tienes dinero ni para un hotel económico? Si tuviera dinero para un hotel, entonces me iría y me dejarías en paz. Pero por supuesto, te dejaría cuidando todo esto y yo me iría sola al hotel. Pero es imposible. Sharifem. ¿Qué pasa? Ya vete al infierno. Tú igual. ¿Gustas? No, eso me hace engordar. Idiota. Su comida, señora. No tengo hambre. Pero quizá luego sí. La señora Sirma quiere que coma. Bellas. ¿Sí, señora? ¿Saben cómo logré escapar aquella vez de la mansión? ¿Se refiere al pasaje secreto? Entonces sí lo saben. Pero usted, ¿tiene alguna idea de cómo logré pasar por ahí? ¿Saben que la señora Sirma la ayudó a salir de aquí? Y por eso, los señores la hicieron sufrir mucho. Estuvo a punto de morir. Después de que huyó, el señor Ficret encerró a la señora Sirma en el pasaje. Quería dejarla morir dentro. Ya vámonos. No puedo creer que sea capaz. Algo está pasando, Erdal. Debo saber por qué Sure se fue así. Quizá haya una manera de hablar con ella. ¿Cuál es? Conozco a alguien que nos podrá ayudar. ¿Quién? La esposa de Sekar, Sirma. ¿Y de dónde la conoces? Sirma es de donde yo nací, de Aksaray. Mi padre trabajó con el de ella. Bueno, eran compañeros. Sirma, mi hermano y yo, los tres crecimos juntos. Tu hermano es el que falleció, ¿verdad? Era Semal. Mi hermano y Sirma estaban enamorados, así como tú y Sure. Y la familia de ella jamás lo aceptó. Y entonces se fue con Sekar. ¿Crees que estuvieron involucrados con la muerte de tu hermano? No, pienso lo contrario. Desgraciados imbéciles. Entonces, ¿por eso nos ayudaste? No.
aún así los apoyaría. Sí, pero hay algo que no comprendo. ¿Por qué matar a tu hermano ahora? No lo sé. Solamente lo sabes, Irma. ¿No has hablado con ella de eso? Lo intentamos, pero no dijo nada. Teme por su vida. Tiene miedo de que algo te pase también. No lo sé. Pero sí que puedes confiar en Sirma, así como yo. En una ocasión, Suré me dijo que Sirma la ayudó a escapar. ¿Qué dices? Hay un pasaje secreto en la mansión. Sirma le dijo, y por ahí escapó. Mira, voy a llamarle a Sirma. Y si es que ella puede hablar, nos dirá lo que está pasando con Suré. Entiendo. Hola, Erdal. Hola, Sirma, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De verdad? Sí, muy bien. Y aprovechando, quería agradecerte por el pañuelo que me diste. Está bien. Hablaremos de eso después. Ahora tengo que preguntarte algo importante. ¿De qué se trata? ¿Suré está en la mansión? Pues sí. ¿Y cómo estás enterado de eso? ¿Quién fue quien te lo dijo? Después te lo contaré con más detalle. Mira, Sirma, esto es urgente. Conozco muy bien a Seguid y a toda su familia, ¿comprendes? Y me preguntan cómo está Suré ahora. ¿Hay manera de que podamos hablar con ella? Solo dame tiempo, ¿entiendes? Gracias, hermano. Y hablaremos del otro tema otro día. ¿Estás de acuerdo? Seguro. Está bien. ¿Qué dijo? Hay que esperar. Thank you.
Un momento. Entra. ¿Me llamó, señor Ficret? Suré va a quedarse aquí ahora. ¿Lo sabe? Lo sé bien. Bien. Quiero que prepare su habitación. ¿Y cuál habitación preparo? Esta. Suré es mi esposa. Y su habitación va a ser esta. Sí, señor. Y disculpe, señor, pero ¿qué quiere que haga? Creo que ya lo sabes. Como ordene. Bellas. Sí, dígame. Quiero que le preguntes a Suré si se le ofrece algo, por favor. Claro. Oye, aguarda. ¿Qué te dijo? ¿Todo está bien? Quiere que prepare su habitación para Suré, hija. ¿Es todo? Cierra la puerta. Tengo algo que decirle, señora. Estuve hablando con el señor Ficret en su habitación y me dijo que Suré va a dormir ahí a partir de hoy, señora. Y le respondí, lo sé, señor. Y me pidió que hiciera los arreglos. Y le dije qué habitación quiere que prepare. Contestó que va a dormir en la misma habitación que él. Le pregunté qué más debo hacer. Y me dijo que yo ya sabía lo que debía hacer. Luego dijo que fuera con la señora Suré a preguntarle si se le ofrecía algo. Que estuviera al pendiente de ella. Y tal vez el señor Ficret ya disculpó a la señora de lo que pasó. ¿Es todo? Ay, o tal vez es otro plan que nos está ocultando, ¿no? Voy con la señora Suré a ver si se le ofrece algo. Sí. Señora Suré, el señor Ficret me pidió que hiciera todos los arreglos y que va a dormir en la habitación del señor a partir de hoy. Y también, si se le ofrece algo, estoy a su disposición. ¿Está bien? ¿Se le ofrece algo, señora? Pondré ahora ropa limpia en su cama por si la llega a utilizar. ¿Quiere que abra, señora? Dígame, señora Sirma. ¿Me permites pasar? Bueno, me retiro, señora, con permiso. Claro. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bueno. Ficret me va a llevar esta noche a su habitación. Ya están preparando todo. ¿De verdad? Tal parece que esta noche me va a ser su esposa. Creo que sí pasará después de todo. Y tal parece que para él no pasó nada. ¿Comprende? Claro que sí, lo entiendo. ¿Usted cree que eso es lo que quiere Ficret? No lo sé, si tan solo pudiéramos escuchar lo que piensa la gente, todo sería tan sencillo. Si eso pasara, señora, evitaríamos que las personas sufrieran por culpa de otras.
Te lo agradezco. ¿De qué? Bueno, escuché lo que le hicieron luego de que usted me ayudó. La tortura que le hizo pasar Fikret. Siento tanto haberle provocado que le hicieran todo eso por mí. Pues yo quería que pasara. Y no tienes que culparte. Es una muy buena mujer. Erdal dijo que quiere hablar contigo. ¿Y cómo es que conoce a Erdal? Luego te lo diré. Toma. Es Sirma. Hola, Sirma. ¿Cómo estás, Erdal? Soy Sure. ¿Sure? Dame el teléfono. Sure está seguido conmigo. Quiere hablarte, ¿sí? Dámelo ya. Ya el teléfono. No puedo hablar con él. No lo comuniques. Hola, Sure. Sayid, no vuelvas a llamarme nunca. ¿Por qué huiste? Porque quise, Sayid. Ahora soy la señora Karakaya, ¿comprendes? No me vuelvas a llamar. No mandes a la policía, por favor. Estoy aquí porque quiero. Rubeida tuvo que escapar. ¿Por qué te entregaste, Sure? ¿Hay algo que me estás ocultando? Dime la verdad. No. Yo no te oculto nada. Solo entendí que estaba cometiendo una equivocación. Eso no es cierto. Te conozco bien. Me estás engañando, Sure. Yo era la que mentía. Volví con mi esposo. No creo lo que me estás diciendo, Sure. No me engañes. Es algo que debí haber hecho desde un principio. Voy a vivir con mi esposo. No vuelvas a llamar. ¿Es algo que debiste haber hecho desde el principio? ¿Y todo lo que vivimos fue un engaño entonces? ¿No debió haber ocurrido? Responde. Mientras yo te decía que no te iba a perder, ¿tú planeabas volver con ese hombre? ¿Todo fue una maldita mentira? Así fue. Entonces creo que fue un error haberte amado. Así es. Y supongo que para ti también fue un error. Así es, sin duda. Todo lo que pasamos y todas esas cosas que para mí sí fueron una realidad, para ti solamente fueron mentiras, Sure. Así es. Solo mentiras y ya. De acuerdo, Sure. Tú me acabas de enseñar una lección vital. Creí que eras todo para mí. Mi motivo para vivir y seguir adelante, pero todo fue una mentira. Te lo agradezco mucho. Buena suerte. Tranquila, no llores. Tranquila. Perfecto. ¿Estás bien? ¿Me extrañaste, hija? Estoy bien. Te extrañé tanto.
Rubeida, el señor Erdal llamó y habló con tu hermano. Dice que no nos preocupemos. ¡Ah, qué gusto! Sí, a mí también me dio mucho gusto. Tienes que comer fruta. Ya has perdido mucho peso. ¿Sabes algo? Estaba tan preocupada por ti. Y yo igual por ti. Me pregunto qué estará haciendo Sure ahora. Espero que ella esté a salvo. Rubeida, tu papá también está preocupado por ti. Lo hubieras visto cuando desapareciste. Lo sé. Sé que estás enfadada con él, pero se ha esforzado por ser un buen padre en los últimos días. Sigue siendo tu padre. ¿Qué te parece si le llamamos, eh? Está bien, sí. ¿Te lo compró mi hermano? Es fácil de usar. Está genial. Gracias. ¿Quieres uno? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí, Ibrahim? ¿Que no piensas hacer algo? Por supuesto que voy a hacer algo luego de que me concentre. ¿Entonces hay que esperar a que tu cerebro trabaje para que decidas qué hacer? ¡Son mis cosas! ¡Váyanse de aquí! ¡Que su madre les compre cosas, niños holgazanes! Juro que esta maldita situación me volverá loca. Oye, haz algo, por favor. ¿No me escuchas? ¿Quién te está llamando? Sebahir. Sebahir. Siempre presente en los mejores momentos. Llama justo cuando está triste. ¿Me podrías dar ese teléfono? Basta de ridiculeces. Si no me lo entregas, te romperé los huesos que te quedan. Dame esa cosa ya. No puede ser. ¿Hola? ¿Hola? Disculpe, ¿con quién hablo? Sebahir, soy Serife. Discúlpame, pero es que no te reconocí. Y no entiendo la razón. ¿Sabes algo? Aquí está ocurriendo algo, pero no quiero molestarte. Ibrahim no se puede levantar, es por eso que yo contesté. Te lo comunico. Hola, Sebahir. Ibrahim. Serife parece algo extraña. ¿Les pasó algo? No pasa nada. Pero parece que pasa algo. No, Sebahir, no pasa nada. ¿Qué sucede? Ibrahim, Rubeida ha regresado. Ella logró escapar. ¿Ella regresó? Estoy muy feliz. Son muy buenas noticias. Ibrahim, ¿no vas a preguntar quién le hizo esto a Rubeida? Ah, es verdad. Te lo voy a preguntar. ¿Qué? Esos bastardos lo hicieron. Está bien, te llamaré más tarde. Y gracias por avisarme. De nuevo algo está pasando. Felicidades. ¡Bravo! No le dijiste lo que nos pasó. Tal vez ella podía ayudarnos, pero tu cerebro tan pequeño no funciona. Todo tengo que hacerlo yo, tonto. Dame ese teléfono. Tu papá otra vez. Sebahir, soy Serife otra vez. Estoy hablando así para que no nos escuchen aquí. La verdad es que sí está pasando algo grave. Sekar y sus hombres estuvieron aquí. ¿Por qué Sejid secuestró a Ali para poder salvar a Rubeida? Pues Sekar vino y se vengó de ambos ese maniático. Nos echó de nuestra casa. Todas nuestras pertenencias están en la calle y a Ibrahim lo golpearon. Y ahora está muy débil el pobre. Pero él no dijo una palabra. Está bien, Ibrahim te lo agradecerá. Es por eso que no te dijo nada. Pero tengo tanto miedo que algo nos pase aquí y me estoy angustiando. Temo que le vaya a dar un derrame cerebral o algo.
No sé qué hacer. Voy a hablar con Seyit y luego veremos qué hacemos. No te preocupes, estarán bien. Está bien. Eres tan gentil. ¿Qué estás viendo? Busco que nos saquen de este lugar. Solamente hice lo necesario. Pues felicidades. No sé si abrazarte o golpearte. En serio, me sorprende, Serife. Eres tan inteligente. Sebahir está con nosotros. Mira, si ella no nos puede apoyar, me voy a suicidar. De verdad eres peligrosa. Tienes toda la razón. ¿Y si Serife está siendo honesta por primera vez en su vida? Pero hablamos de Serife. Y en ella no podemos confiar, hija. ¿Y si le llamas a Seyit? Está bien. ¿Qué ocurre, madre? Seyit, hijo. Algo pasó. Hablé con tu papá y... Sí, está bien. Voy para allá. ¿Qué pasó? Sekar golpeó a mi padre. Mi padre me necesita. Voy por él. Espera, yo voy contigo. Mejor voy yo solo. No te preocupes. Déjame ir contigo, amigo. Si te necesito, te llamaré. Está bien, pero en serio me llamas. Para lo que sea. Así será. No apagues el teléfono. Hola. ¿Quién habla? ¿Necmi Demir? Está bien, ¿eh? ¿Dónde está? Está bien, yo llego. Claro. Estaré en menos de una hora. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Vengo a ver al señor Necmi. Soy Erdal Uzun, señorita. Espere un segundo. ¿Qué pasa? Señor Necmi, Erdal Uzun está aquí. Dile que suba. Como ordene, señor. Tome el ascensor. Es el piso 15. Gracias. Qué gusto. ¿Quieres algo de comer? Estoy bien, gracias. Acompáñame, vamos a hablar. Ven, vamos. Para ser honesto, me sorprende que me hayas pedido que me reuniera contigo. Ha pasado mucho tiempo. Así es. Tú enviaste a Suré con nosotros, ¿verdad? Fue muy amable de tu parte. Suré estaba en momentos difíciles. Y creí que tú podías apoyarla y veo que lo hiciste. Así es, pero de pronto ella nos dejó sin decir nada. Bueno, es que tiene algunos problemas. ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo está Semal? Semal murió, Necmi. Lo siento mucho. ¿Cómo ocurrió?
Le dispararon, así fue como murió. ¿Quién le disparó? No lo sé, pero voy a investigar. ¿Y tus padres cómo están? Ya no queda nadie en mi familia. Solo mis dos sobrinos, los dos hijos de Samal que ahora están en Aksaray. No tengo a nadie, excepto esos dos niños. Lo lamento. Gracias. ¿Y por qué me llamaste? ¿Quieres que hablemos sobre nuestro asunto? No. Erdal, como te dije, ya olvídate de este tema. No hay otra forma de solucionarlo, así que supéralo. ¿Y entonces por qué me llamaste? Es de Suré. Suré perdió su identificación y solicitó una nueva mientras estaba en la casa. Después que se fue, su identificación llegó. Su apellido es Karakaya, amigo. Suré es esposa de Fikret Karakaya, ¿verdad? Supe lo que pasó después de la boda. ¿Tú sabías algo? Así es. Suré estaba huyendo de Fikret. Es por eso que nos pudimos encontrar. Así es. Pero no entiendo qué es lo que harás. Erdal, tú y yo sabemos cómo son los Karakaya. Y estoy algo angustiado por esa chica. Suré es buena. Sí, lo es. Tienes razón. De hecho, hablamos por teléfono hoy. Me dijo que estaba bien. Yo espero que sí. Anímese, señora. Todo va a mejorar. Me retiro, señora. Cualquier cosa, solo dígame. ¿Es algo que debiste haber hecho desde el principio? ¿Y todo lo que vivimos fue un engaño entonces? ¿No debió haber ocurrido? Responde. Mientras yo te decía que no te iba a perder, ¿tú planeabas volver con ese hombre? ¿Todo fue una maldita mentira? Entonces creo que fue un error haberte amado. Y supongo que para ti también fue un error. Todo lo que pasamos y todas esas cosas, que para mí sí fueron una realidad, para ti solamente fueron mentiras, Suré. Sí, buenas tardes. Bien. Le digo ahora mismo, claro. ¿Quién es ella? Ah, es la hija de Hassan. ¿De Hassan? Uh-huh. ¿Cómo se llama? Suré.
Era Utku Firat. No va a poder asistir a la junta. Te estoy hablando, papá. ¿Qué? Utku Firat llamó. No va a poder ir a la junta. Nos está evadiendo. Quiere dejar la sociedad. Todo está listo, señor. ¿Se le ofrece algo más? No, Abbas. Puedes irte. Papá. Creo que deberías considerar lo de Suré. Yo ya me lavé las manos, hijo. Pero, papá, es la vida de una persona. Debió portarse bien. ¿Eso crees? Ali, ¿qué estás diciendo? Sabes bien todo lo que hizo. Sí, lo entiendo, papá, pero es problema del abuelo. No entiendo por qué te involucras tanto. ¿Qué es lo que quieres decirme, hijo? Sabes bien a qué me estoy refiriendo. Ahí está Sayid. Lo siento mucho. Gracias. Gracias, Sayid. ¿Sekar lo hizo? Claro que fue Sekar. Es un demonio sin corazón. Ya no tenemos nada. Estamos desamparados. Sayid, no te metas con ellos. Deja que les llegue la justicia. Hay que encontrar la forma de sacarlos de aquí. Sí. Esto no está nada bien. Voy a hablar con Herdal. Tal vez sepa dónde guardar las cosas. ¿Qué van a hacer mientras? Le dije a Ibrahim que podíamos ir a un hotel hasta que encontremos una solución, pero dice que no tiene dinero, ni nadie que nos ayude. Tenemos las manos atadas. Nosotros también por el momento estamos en la casa de Herdal. Pero ya pensaré qué hacer. ¿Hay algo que pueda hacer mientras tanto? No, yo ya empecé a empacar todas las cosas. Nos arreglaremos, ¿no, Serife? Si crees que podemos arreglarnos, ¿por qué preguntas? Vendré mañana. Si aparentara sufrir, podríamos tener una casa. No tengo tu talento, Serife. ¿Sí, Sayid? Hola, Herdal. Estuve con mi papá y están muy mal. Tienen todas sus cosas en la calle. ¿Tú podrías buscar dónde ponerlas por ahora? Está bien. Voy a intentarlo. Voy a buscar un espacio en una bodega, aunque sea temporal. Te agradezco mucho. Ya voy. Nos vemos. Herdal va a buscar un lugar para todas sus cosas. Gracias. Gracias, Eji. Mamá, deja de pensar, basta.
Verás que todo se va a arreglar. Mi hermano saldrá de todo esto. Yo estoy contigo. Estás conmigo. Rubeida, niña mía. Rubeida. Mi amor. Una nube negra nos está cubriendo y no se quiere ir. ¿Sabes? ¿Quieres henna? ¿Qué? No me volveré a casar. No digo para tus manos, como tinte. La henna protege del mal y levanta el ánimo. No, yo no creo en esos mitos. Tu humor mejoraría mucho. Mi humor no varía. Ponerme esas cosas no lo cambiaría. Mejor sigo. Pero lo vamos a hacer. Aunque no quieras. Voy a comprar la henna. Rubeida, hija, pero tú no tienes dinero. Tengo algo. ¿Cuánto puede costar eso? No imagino. Te va a gustar. Con eso, así está bien. Aquí está. Gracias, ¿cuánto es? Son 10. Muchas gracias, que tenga buen día, señorita. A usted. ¿Qué hizo? Fue un accidente, señor. ¿Accidente? ¿Tiene idea de lo que cuesta eso? Lo voy a pagar, no tiene que hablarme de ese modo. 200. ¿200? Págueme. No traigo tanto. No decía que iba a pagar. ¿Qué pasó? Estoy esperando. No sea cruel conmigo. Ahora tienen las lágrimas. Sí, claro, muy bien. Pero he visto muchas como tú en mi vida. Vamos, paga. Yo pago. ¿Suficiente? Es demasiado. ¿Es una broma? Con eso se compensa. Vámonos de aquí. Ven. ¿Qué pasó? ¿Quieres romper más cosas? Anda, ven, no te haré nada. ¿Una coincidencia? No, precisamente. También creo que es el destino. ¿Cómo el destino? Tú me seguiste, ¿no? Quería hablar contigo. Por eso fue que te seguí. No es coincidencia. ¿Qué fue lo del destino?
que rompieras cosas. Oye, ¿y desde dónde estás siguiéndome? Desde que saliste. ¿Sabes dónde está mi casa? ¿Me estás espiando? Así es. Entonces después tus hombres armados van a llegar. ¿De dónde sacas eso? Ustedes siempre hacen lo mismo. ¿Qué hacemos? Le dirás a tu padre dónde vivimos. Vas a delatarnos. Tu padre va a enviar a sus hombres. Eso lo hemos vivido una y otra vez. Si le digo a mi padre dónde viven, sí puede pasar eso. Pero no le diré nada. ¿Y por qué voy a creerte? Porque mis ideas son muy diferentes a las suyas. No puedo confiar en alguien como tú. Rubeida. Mira, estoy harto de lo que sucede. De las armas, los pleitos, el odio. Yo no quiero esa vida. Quiero amor, paz. Espero que eso te inspire confianza. Parece que estás convencido de eso. Y te deseo lo mejor. Bueno, ya tengo que irme. Rubida. Te seguí hasta aquí. Porque... Tengo que irme. Mamá, mira este. Es precioso. Ahora imagíname con unos lindos zapatos. Ceylan. Señora, ¿podría elegir ahora lo que quiera ponerse? Ya casi es hora de cenar. ¿Y qué tiene de malo esto? Por favor, el señor Fikret pidió esto para usted. Bueno, este. ¿Y qué zapatos? Esos. Ceylan, ve al comedor y empieza a preparar la mesa, hija. Ajá. Ceylan. ¿Eh? Toma algún vestido y un par de zapatos. Esto no puede ser, señora Suré. Los compraron para usted. No sería correcto. Me los dieron a mí. Y le doy uno a Ceylan. Gracias, señora. Ande, cámbiese ya, señora. Te está quedando muy bien. Te vas a ver linda. Se ve bien. Gracias, hija. ¿Cómo que se ve bien?
Si estás hermosa, mamá. ¿Es verdad? Es lo indicado para librarnos de la nube negra. Ay, amor. ¿Para qué quisiera verme hermosa a mi edad? ¿Qué tiene de malo verse hermosa a tu edad? Aún estás en edad de divertirte. Tú eres la hermosa, hija. Preciosa. Espero un día te vea con henna de novia, adornando tus manos en un día maravilloso, amor. ¿Quién es? Yo, Ali. Adelante. No has salido desde que llegaste, hijo. Estoy cansado, mamá. ¿Algo te molesta, hijo? No, te digo que estoy cansado. Bueno. Vas a bajar a cenar, ¿verdad? Tu abuelo quiere vernos a todos en la mesa hoy. Ponte una ropa linda. ¿Qué pasó? Sure va a estar ahí. Es por eso. ¿Entonces mi abuelo ya decidió? Eso creo. Veremos. ¿Le avisaste a Sure, Bellas? Sí, señor. Ya no debe tardar. Ceilán, dame algo. Me muero de hambre. Aún no. Hasta que llegue la señora de la casa. Bellas, dile que la esperamos y no comeremos hasta que llegue. Perfecto. Papá, ¿por qué esperarla? Cuando llegue la señora de la casa. La señora de la casa está aquí. Es mi esposa. Aquí está tu nieto. Y aquí está tu hijo. Estás agraviándonos, papá. No estoy agraviándolos. Compórtate. Deja de ser el hombre indigno en que te has convertido. Papá. Buenas noches. No quisimos empezar hasta que llegaras. Perdón, es que no tenía mucha hambre. ¿No tenías hambre? Mira, Bellas hizo platillos deliciosos. Y si quieres cualquier otra cosa, te la pueden hacer. Bellas hará lo que se te antoje. Anda, siéntate. Ceilán. La señora Sure se va a sentar ahí. Desde hoy será su lugar. Ya podemos empezar. Buen provecho. Te ves muy linda, mamá. Claro, es henna. Gracias, hijo. Me protegerá del mal. Rubeida dice eso. Danos a nosotros. Ah. Con la suerte que tenemos, necesitamos 10 toneladas al menos. Aunque no todo el mundo tiene dinero para tanto.
¿Saben algo sobre Suré? No sé mucho. Está bien. ¿Y cómo sabe eso? Conozco a la señora Sirma desde que era niño. Ella nos informará cómo está Suré. Me alegra que esté bien. Sayid, ¿hoy vas a ir a ver a tu papá? Ya fui. Sekar les ha quitado todo. Lo sacó de su casa. Sus cosas están afuera. Entonces Serifé decía la verdad. ¿Y ahora dónde van a dormir? En el autobús. Yardal consiguió una bodega para que guarden todas sus cosas. Pero no pueden estar así. Y no tienen dinero. Quiero ayudarlos. Pero papá se opone. Bueno, si ustedes consideran que está bien, pueden quedarse aquí mientras todo se soluciona. ¿Verdad? ¿Lo dices en serio? Pero es tu casa. Ha sido muy noble recibirnos aquí. Está bien. Nos apretaremos un poco más. No puedo dejarlos así, Sayid. Eso no lo sé. ¿Aquí estaba, señor? Sí. Bellas, dame algo. Anda. Ve. Aquí estoy porque me echaron de la mesa. Espero que esa no me eche de la casa también. Dame unos cubiertos. Ven. Compañero, mientras come. Luego levantas la mesa y lavas los trastes cuando termine. Yo iré arriba. ¿Qué vas a hacer? Arreglar las habitaciones, como hago siempre. Anda. ¿Qué es lo que están murmurando? Nada, señor. Hablábamos de las tareas. Ah, tareas. No me lo creo. Ceilán. Es cierto. Se lo juro. Mi mamá va a hacer las habitaciones como siempre y me dijo que yo lavara los trastes. ¿Ah, sí? ¿Qué le dijiste? Le dije, bueno, lavo los trastes cuando terminen. Me refiero a antes de eso. Mi mamá hará las habitaciones como siempre. Ah, ¿qué habitación va a hacer? La del señor y... ¿Y quién? ¿El del señor y quién más, torpe? Ceilán, vámonos. Mira a mi padre. Mira lo que ha hecho. Nunca me escuchó. Suré. ¿Dónde nos pusiste? Siempre atacándonos. Ay, papá. Tienes 1000 años y te casas con una niña 15 años menor que tu hijo. Mamá, no quiero que Sekar se comporte así con nosotras. No, hija, no. El problema no es con nosotras, es con su papá. Creo que tampoco es con su papá, es con la señora Suré. Pues sí, es lo mismo. Ay, qué bonitos son estos. Se ven muy finos, ¿verdad? Son muy costosos. Son muy frescos, muy tersos.
Lo sé. Fui a comprarlos para la señora Sure. La señora Sure. Mamá. ¿Mm? ¿Qué va a pasar ahora? Porque Sure y Sejid estuvieron juntos. ¿Habrá pasado algo entre ellos? Ceylan, ya sabes que la curiosidad mató al gato, hija. A ver, dame. Anda. ¿Toma café en el balcón, señor, o aquí está bien? Sure, ¿dónde quieres tomar el café? Afuera. Muy bien. Bellas, trae bufandas para Sure y para mí. Ali. ¿Sí, abuelo? De los árboles del norte, unos se están muriendo. Sí. Quiero que me hagas un favor. Diles que los corten y que planten algunos nuevos lo más pronto posible y que revisen todos los de esa parte. Está bien, yo lo veo. Ah, y que vean las herraduras de los caballos. Llamen a los herradores y al veterinario también. No hay que dejar las cosas, ¿eh? Es cierto, abuelo. Con su permiso, suegro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Provecho. Siéntate, Sure. Gracias, bellas. A sus órdenes. Hace tiempo, la gente decía que había dos estrellas, la del día y la de la noche. La de la noche salía primero y la del día moría al último. Ambas, de hecho, eran la misma estrella. Sure. Venus. ¡Mamá! 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 Dile a mi papá que no sea así. Me ha tratado muy mal. Por favor. A ti también te ha tratado mal, lo sé. Como si no le importáramos. Dile algo, mamá. Yo lo vi todo, lo sé todo.
Era un niño, pero lo vi todo. Cuando ella estaba aquí, tú estabas con otra. Papá tenía otra mujer a su lado. Y no era mi madre. Cuídate, mamá. Cuídate mucho. No dejes que se aproveche de ti. ¡Cuídate mucho! ¡En serio, cuídate! Vamos, Uri. Anda. Adentro. ¿Qué están mirando ustedes? ¡Esto no es un teatro! ¡A trabajar! ¡Cuídate mucho! Oye, Irma. En esto te has convertido después de todo. Cuida tu lengua. La cuido. Y tú cuida la tuya también. Lo sé. Yo lo sé todo, Irma. Lo sé todo. Papá lo sabe también. Papá lo sabe todo. Papá. Irma, papá sabe todo. Papá, tranquilo. Papá. ¡Déjame! Está bien. Está bien. Vámonos. Tranquilo. Está bien. Veo adentro. Bueno. No te aflijas, hijo. ¿Cómo evitarlo, madre? ¿Viste cómo está papá? Balbuceando disparates. ¿Y por qué fue todo eso? Recordó cosas que pasaron antes. Sean del todo ciertas o no, empezó a pensar en eso. No le des importancia. ¿Y cómo no hacerlo, madre? La conducta de papá me asusta.
Yo veo que estás helando a Azuré. ¿Tú no te das cuenta? ¿O no quieres verlo? Mis sentimientos murieron hace tiempo. Ay, mamá. Sí, mi corazón solo es una piedra ahora. Mamá. Cualquier otra mujer en tu lugar habría destruido esta casa. Esa mujer de quien hablas es Azuré. Anda, ya vete a dormir. Señor, ¿está bien? Estoy bien. Ahora vuelvo. Salió para que se ponga cómoda. Ande, prepárese, señora. Mírame. No puedo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Porque... mirarte es como tener el fuego entre mis manos. Pero me calienta el alma. Es el fuego en el infierno, Sayid. Azuré, si te vas, voy a ver el infierno. Sayid, por favor, ya basta. Es el final, no podemos seguir juntos. No volverás con Fikret. Sayid. Dime que no lo harás. Dilo. No lo haré. Señora, vamos, ya es hora. Señora, ya tiene que prepararse.
Es muy hermosa. Espero que sea feliz de ahora en adelante. Dertli gönlüm artık sende ağlama. Her şerrin sonu bir hayır mutlaka. Bir ömür istemem, bir gün yeter. Gönlümce güleyim yalan dünyada. Sen yalansın dünya, yalancısın dünya. Ömrümü görmezden gelen sen yalansın dünya, yalan.